Estamos buscándole a esta pistola nueva, a dónde se le corta el silicón, porque las viejitas tienen. A ver, ¿dónde está la viejita, Luis? Esta. La viejita. La viejita tiene un agujero aquí. Ahí dice, mira, velo. Este agujero, ¿dónde se corta? Y dice cúter. No, este va. Pero la nueva no tiene dónde. Y esa cosita roja, no sabemos para qué es. Así que si alguno de ustedes sabe por ahí de pronto a comprar. Muéstrale qué marca es. Es Husky. Es una, a ver, ¿la marca? Sí. Una pistola Husky de $22. Y no sabemos para qué es la cosita roja. Si alguno de ustedes ha comprado una reciente de estas y sabe para qué esta cosita, mire, tiene un segurito aquí, dele, accionalo. Aquí atrás, dele. Aquí. Tiene un segurito que se acciona aquí, pero no sabemos para qué funciona. Y no encontramos para cortarle. Saludos, amigos. Aquí vamos nosotros dándole, dándole. Y tiene la seña de la pistola. Quiero saber a dónde. Pero dice no. Si alguien sabe. ¿Cómo no para cortar? A ver, Luisito, si alguien sabe por ahí, coméntenos, coméntenos. O es que las nuevas pistolas ya no traen para cortar. Porque las pistolas viejas sí traen para cortar. Miren. Este güey no trae entonces. No sirve, foto a la chica. Y aquí andamos nosotros tratando de buscarle. Bueno, con la navaja se le corta, ¿no? A ver, accionen su navaja. Quiero ver aquí para que vea el canal. Es una navaja. No trae. Ya está tirada la navaja. Qué lamparazo, dijo que. Córtele más porque la punta no llega si le corta muy poco. Vea, mira cómo es nueva. Ah, no, a lo mejor estaba. No está desgastada, a lo mejor no está desgastada. Coméntenos, coméntenos. Un comentario bueno ahí, por favor. ¿La viejita dónde corta? Aquí corta. Ahí dice cáter en este hoyito. Oh, ajá. Entonces andamos nosotros preparando aquí nuestro parche. Ya tenemos todo listo. Solamente le vamos a echar silicón. Solo le vamos a echar silicón a los parches estos que acabamos de preparar. Miren, un parchezote grandote, hermoso ahí. Ya lo tenemos listo, solamente vamos a proseguir a echarle silicón a todos los clavos y ya estamos listos. Así es como se hace, mis amigos, el LAT, la inspección del papel y alambre. Así que ya lo tenemos listo aquí, amigos. Un saludo. Chingón, ¿eh? Nos vemos en un próximo. Chingón. ¿Qué pasó, Luis? ¿Sí funcionó? No, no funcionó. Le cortó y se acabó el problema, pues sí. Con la navaja, no, pues lo bueno es que todos traemos una navaja, así es que. ¿Qué tal? Saluditos ahí. Dándole tanta lata, si sí o si sí. No. Vámonos.